Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! La selección mexicana borrará a Estrella en la próxima fecha FIFA. ¿Adiós al Mundial 2026? La selección mexicana vive una nueva etapa rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Jaime Lozano debutó como director técnico oficial en la reciente fecha FIFA, donde no pudo conseguir ninguna victoria. La próxima fecha FIFA será interesante, ya que podrá contar con más elementos que militan en Europa, por lo que algunos que fueron convocados recientemente seguramente no serán llamados en octubre, mientras que otros tantos sí. El tema de la portería sigue llamando mucho la atención, pues parece que Memo Ochoa sigue siendo inamovible y quien parecía estar destinado a ser su sucesor seguirá borrado. Estamos hablando de Carlos Acevedo. ¿Por qué la selección mexicana no lo convocará? La principal razón por la que Jaime Lozano no convocará al guardameta lagunero es porque sigue lesionado. De acuerdo a la información de David Medrano en su columna para el diario Record, a mi Carlitos Acevedo aún le falta aproximadamente mes y medio para volver a las canchas, por lo que es imposible que llegue a la próxima fecha FIFA. Las destacadas actuaciones de Carlos Acevedo con Santos Laguna lo llevaron a ser convocado con el equipo azteca, ilusionando a más de uno de que podría ser el futuro del arco tricolor. Sin embargo, el panorama ha cambiado. La lesión que sufrió en el hombro obligó al Tri a echarle el ojo a otros porteros, y fue ahí en donde entró Luis Ángel Malagón. ¿Se despide del Mundial 2026? Aún es muy precipitado decirlo, pero lo que es una realidad es que Carlos Acevedo, en cuanto regrese a la actividad futbolística, deberá retomar su nivel. Y es que de eso dependerá si vuelve a ser llamado con la selección mexicana o perderá la oportunidad. Recadito a la selección mexicana. Mateus Doria festeja su primer grito de independencia. Mateus Doria volvió a presumir que ya cuenta con su pasaporte que lo acredita como un mexicano más, pues el defensa de los guerreros del Santos Laguna aprovechó la noche del grito de independencia para recordar que ya es un mexicano más, compartiendo un emotivo mensaje en sus redes. El mensaje de Doria llega después de la primera fecha FIFA en donde Mateus pudo haber sido elegible para el tricolor, por lo que su mensaje podría ser un recordatorio para el seleccionador de México, Jaime Lozano, pues en octubre se volverá a abrir una convocatoria para los amistosos contra Ghana y Alemania. Mi primer Viva México como mexicano. Es un orgullo y una emoción indescriptible el ser parte de esta fecha tan importante para el país, pero ahora como uno más de ustedes, como un mexicano más. Con todo el orgullo del mundo, hoy y siempre, viva México, viva mi país. Con pasaporte en mano, Doria ya sería elegible para jugar con la selección mexicana en caso de que Jaime Lozano lo considere prudente. Al brasileño solo le faltaría activar el cambio de confederación ante la FIFA, pues ya fue parte de la selección de Brasil en divisiones menores. Por último, Aldo López asegura estar aprendiendo de Pedro Aquino en Santos. Santos Laguna y Pachuca cerrarán la jornada 8 del torneo Apertura 2023 el próximo lunes en el Estadio Hidalgo, encuentro vital para los albiverdes, que buscarán un resultado positivo que los consolide en la parte alta de la tabla. Al término de la práctica de hoy en territorio guerrero, el mediocampista Aldo López habló sobre la pausa por la fecha FIFA y el panorama para enfrentar a los Tuzos. Esta fecha FIFA la trabajamos de la mejor manera, tuvimos un partido de preparación ante Mazatlán FC en el que, si bien no obtuvimos el resultado que queríamos, el funcionamiento fue el adecuado. Ahora ya estamos pensando de lleno en Pachuca, que es un rival complicado, pero estamos mentalizados y listos para traernos la victoria, dijo. Es muy fuerte, le estoy aprendiendo mucho tanto a Pedro Aquino como a Alan Cervantes, son jugadores de selección nacional con mucha calidad. Me toca aprenderles, madurar y aprender lo mejor de cada uno de ellos. He tomado sus consejos para mejorar mi rendimiento en el campo.